¿Dónde estaba? Porque no tenía nada cambio para ¿qué pasa con ustedes? Sea, nunca falta en una clase por estudiar otra materia. Y después se pierde la clase. Claro. Es cierto que es otro tema, pero hoy es un tema que lo vamos a usar mañana, por el parcial. Para allá la próxima guía ya lo necesita. Bueno, vamos a arrancar.
Bueno, repasemos. Aló, antes de arrancar, a ver. ¿Me prestan atención? Hola, buenas noches, estábamos esperando. Como no llegaban, no arrancábamos la clase. ¿Territorio, están despiertos ahí? Ah, sí. Sí, profe. Sí, estamos. A ver, ¿cuántos hay conectados de territorio? Re poco. Re poco. Fede Bretón, ¿estás por ahí o ya te dormiste? Oh, sí, acá estoy. Bien. Está medio ronco, se te escuchó, pero bueno. Franco, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. ¿Quién es Galaxy 03? Ah, se me fue Galaxy 03. ¿Quién es? Bueno, Gino Conti, ¿estás por ahí? Sí, acá, profe. Bueno, ¿quién más tengo? Guillermo Morales. ¿Cómo va? Buen día. Bien. Estamos, Jeremías. estamos. Sí, acá estoy, profe. Bien. ¿Quién más está? Luciana, sí, ya saludó Luciana. ¿Están las dos Navarro ahí o hay una sola? Sí, acá estoy. Acá estamos. Listo, bien, al pie del cañón. ¿Miguel está? ¿Samantha? Sí, estoy. ¿Y Bretón, hermana, está? Están estudiando en familia. Ahí tenemos dos hermanos, Sí, dos familias yo acá hermanas. estoy. Buen día. Bueno. Antes de empezar el tema de hoy, quiero que repasemos un tema del concepto de parcial y recuperatorio. ¿Qué pasa si sale mal hoy? Mañana, perdón. ¿Qué pasa si sale mañana mal en el parcial? ¿Eh? Abandono la carrera, que dice uno. Territorio, ¿qué pasa si mañana sale mal? Mañana tenemos o el viernes nosotros. Ah, el viernes. ¿Qué pasa si en el primer parcial salen mal? No pasa nada. No Seguiremos. pasa Vamos. nada. Ya, hasta que no Claro, nos digan. seguimos. Hasta que no te digan, che, no, ya está. No venga más. Ahí no. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que va a pasar. Presten atención para que no me vuelvan a preguntar. ¿Está? Mañana o el viernes. Ángel, te estamos esperando. ¿Te cortaste el pelo, Ángel? Puede ser. Primer parcial. Primer parcial. Si salen mal, sí. Parcial igual a desaprobado, entonces. If parcial igual a desaprobado, then. ¿Eso qué primitiva es? Alternativa. Bien, menos mal que vino Ángel, fue el último que vino, pero esto es más despierto de todo. El anteúltimo que vino. Es una alternativa, es una primitiva, alternativa. Bien, ¿cuál es la condición? ¿Eh? If parcial igual a desaprobado, then. ¿Cuál es la condición? Parcial igual a desaprobado. El if con el then y el else, ¿qué es? El if con el then y el else, ¿qué es? Alternativa, primitiva alternativa. Es una primitiva alternativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, si el parcial es igual a desaprobado, ¿qué pasa? Para recuperatorio. Recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y si salen bien, si parcial
Si esto me da falso, ¿qué significa? Que está aprobado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene? ¿Y en el else qué pasa? Sigue con la cursada. Sigue. Cursada. Bien. Y si desaprueban, rinden el recuperatorio, ¿sí? También siguen la cursada. O sea que por el verdadero acá y por el falso de acá, van a seguir la cursada. O sea que este if no tiene else. No hace falta el else. Igual pueden seguir la cursada. ¿Se entiende? Si se toman en el parcial, tienen que rendir el recuperatorio. Pero igual siguen la cursada, pueden seguir igual la cursada. ¿Sí? Si después en el recuperatorio salen mal, vamos a suponer, si salen bien, ¿qué pasa? Si salen mal en el parcial, rinden el recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Si salen mal el recuperatorio, también pueden seguir la cursada. Pueden seguir la cursada. Si salen mal acá y si salen mal acá, pueden seguir la cursada hasta el segundo parcial. ¿Eso se entiende? Y por más que si salgan los dos exámenes mal de ahora, ¿sí? No se desanimen. ¿Por qué? Porque no está perdida la cursada. Todavía no está perdida la cursada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque algunos piensan que cuando salen mal el parcial y salen mal el recuperatorio, perdieron la materia. No, todavía no la perdieron. Todavía no la perdieron. Pueden seguir cursando. Bien, entonces, vayamos de nuevo. Primer parcial. Recuperatorio. Recuperatorio del primer parcial. Después tienen. Segundo parcial. Recuperatorio del segundo parcial. Y después tienen integral o general, como quieran llamarle. Le ponemos general por las dudas. Bien. Repasemos. Si salen mal, si salen bien acá, siguen la cursada, obvio. ¿Tienen que rendir recuperatorio si salen bien en el parcial? No, no rinden el recuperatorio. ¿Quiénes rinden el recuperatorio del primer parcial? Los que salen mal el primer parcial. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Territorio, los chicos territorio, lo entienden eso? Bien. Si salen mal el primer parcial y salen mal el recuperatorio, igual sigan cursando la materia. Pueden seguir igual cursando la materia. Se van. Y en algún momento del cuatrimestre van a rendir el segundo parcial. Vamos a suponer que en estas dos instancias rindieron mal. Vamos a suponer eso. Van al segundo parcial. Vamos a suponer que el segundo parcial lo rinden bien. En el general, ¿qué van a rendir? Van a rendir los temas del primer parcial. En el general rinden los temas que salieron mal, ya sea primer parcial o segundo parcial. No, no. Es buena pregunta la tuya. Ambos no. Si vos saliste mal acá y saliste mal en estos dos, quedaste libre, perdiste la materia. Ahí sí perdiste la materia. ¿Qué significa perder la materia? Que el año que viene la tenés que volver a hacer de nuevo, que perdiste el año. ¿Y si salgo los dos bien, profe? ¿Los dos bien? Si salís primer parcial bien y salís segundo parcial bien, en general no lo rendís. Perfecto. En general lo rinde aquella persona que salió mal la primera parte o la segunda parte. Si una persona rinde mal la primera parte y la segunda parte, en general no lo rinde, pero queda libre. Quedó libre. Quedar libre significa que tiene que recursar la materia el año que viene. Si una persona rinde bien la primera parte y rinde bien la segunda parte, en general no lo rinde y es alumno regular.
Regular, ¿qué significa? Que después tiene que rendir el final. El final lo rinden cuando son alumnos regulares de esta materia, ¿no? Estamos hablando de esta materia. ¿Y cuándo son alumnos regulares? Cuando aprueban la primera parte o la segunda. Vamos a suponer que alguno de estos dos lo rinden bien. Y estos rinden mal. Van al segundo parcial, rinden mal. Van al recuperatorio, segundo parcial, rinden mal. ¿Rinden en general? Sí, rinden en general. Llegaste tarde, entonces no hable hasta que no esté habilitada, porque llegaste tarde con la explicación. Entonces van a rendir en general. ¿Y qué van a rendir? ¿La primera parte o la segunda? Rinden la segunda. En el general no pueden rendir las dos partes. O sea que si salieron mal en la primera parte y le salieron mal en la segunda parte, ¿sí?, quedaron libres y la tienen que volver a hacer el año que viene. Tienen que volver a hacer la materia el año que viene. Es aprobado. Pues por lo general es un 6, pero por ejemplo, ahora que van a rendir con un formulario, ¿sí?, de preguntas y respuestas, el aprobado es con un 6, ¿sí? Pero el segundo parcial, ya sea el segundo parcial, recuperatorio, segundo parcial, tienen que hacer un programa. Tienen que desarrollar un programa. Entonces no hay un pregunta y respuesta. Entonces ahí es a tener desarrollado un programa, es que el que programa tiene que funcionar. Puede faltar algún detalle, pero suponete, ustedes ya saben lo que es compilar. Van a ir a rendir el segundo parcial. Si el programa no compila, olvídate, ya está desaprobado. Tiene que compilar, no tiene que faltar punto y coma. No pueden venir al segundo parcial y me dicen, ay, me faltó un punto y coma. Te faltó un punto y coma, olvídate, está desaprobado. ¿Eh? Estamos renegando todos los días con los punto y coma, el begin, el end, que falta, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, esas cosas para el segundo parcial no tienen que suceder. Si al segundo parcial le falta algo tan simple como un begin y no compila, está desaprobado. O sea que presten atención. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Se entendió? Ahora todo bien, profe. O sea, pueden seguir cursando la materia por más que desaprueben esto. Pero tienen que aprobar esto para ir al general y después en el general rinden la parte que salió mal. ¿Sí? El final. ¿Quién rinde el final? Los regulares. ¿Y quién es alumno regular de la materia? Los que aprobaron las dos partes. Sí, es re difícil rendir libre. Se puede rendir libre, sí, pero es complicado porque tener que rendir escrito y oral. Son dos días de examen. ¿Y si son regular, qué? Solamente el oral. No. Vení. Andá para allá, Bobo. Tenemos un perro acá. Bueno, los chicos de Tecnicatura, ¿entendieron eso? ¿Hay alguien que no entienda? Sí, claro. ¿Los presentes? Pues había algunos durmiendo todavía. ¿Vos, Mayra, que llegaste tarde, entendiste? Sí. ¿Final? No. No sé. No me quemé, dijo. No me quemé. No me quemé. Está bueno. Ese. ¿Lo vieron en el video? Ese no me quemé. No. Muy bueno. No era yo. No era. Bueno. ¿Listo con este tema? ¿Listo? No me van a preguntar, ¿qué pasa si salgo mal y ¡au! ¡Quedé libre! ¿Se entendió? Sí. Porque me volvieron a preguntar esto, que lo expliqué en la primera clase, y me lo volvieron a preguntar. Bueno.
Los chicos de territorio, los chicos de territorio están complicados con la recursada de esta materia. ¿Por qué? Porque la carrera de tecnicatura se abrió este año. No se sabe si el año que viene se va a volver a abrir la inscripción. Eso significa que para los alumnos de tecnicatura, esta materia no se va a volver a dictar. No se va a volver a dictar ninguna materia. O sea que tienen que ir aprobando. Una carrera de término. Hoy por hoy es una carrera de término. No sabemos qué puede pasar el cuatrimestre que viene y por ahí la ponen estable. La idea es ponerla de manera permanente, pero hoy por hoy es una carrera de término. ¿Se entendió lo que dije los chicos de tecnicatura? Sí, sí. Sí, 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 profe. Lo que hicieron, esta carrera de tecnicatura hace justo el año de pandemia, 2020, se abrió un año y se cerró. Fue a término por un año. Algunos alumnos que quedaron libres, por ejemplo, de esta materia de tecnicatura, después vinieron y la cursaron presencial. No, la hicieron el otro año con los presenciales, al otro año, pero no la pudieron hacer como alumno de educación a distancia, de la tecnicatura. Se tuvieron que inscribir en la carrera profesorado en computación, por ejemplo, cursarla como alumno de profesorado en computación, y después pidieron la equivalencia a la tecnicatura. Es bastante enquilombado. ¿Por qué? Porque tuvieron que venirla a cursar acá de manera presencial. Ya no la pudieron hacer a distancia. Entonces, los de tecnicatura se tienen que poner un montón las pilas con la cursada. Porque no se sabe si el año que viene van a tener otra vez esta materia de manera a distancia. Así que bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, vamos con primitiva de repetición. ¿Cuándo se usaba primitiva de repetición? ¿Cuándo se usa? Era cuando queríamos que un proceso fuera uno, no, sí, repetitivas, iban uno abajo del otro. Se ejecuta este, luego este, luego este, luego este, luego este. Pero se vuelven a repetir, ese bloque de sentencias se vuelven a repetir. Sí, una vez que se finaliza. Una vez que se finaliza la secuencia, que está dentro del for, encerrada entre begin y end, se vuelven a repetir la primera sentencia así hasta la última de ese bloque. Sí. Gráficamente sería así. Si tenemos un for, encerrado entre begin y end, entonces tenemos una sentencia, 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 se ejecuta esta, y se vuelve allá, y otra vez se repite. ¿Cuántas veces se repite? No tenía. Sí, tenés que poner cuántas veces. Claro. Necesitamos. Depende. Una variable que le vamos a asignar un valor inicial, hasta un valor final, y se va a repetir desde acá hasta acá. Toda esa cantidad de veces. Depende de la condición. Exacto. Bien, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a proponer un ejemplo. Una variable, qué sé yo, auxiliar. Le podemos asignar un valor inicial 1 hasta 10. El for. ¿Tiene alguna condición? ¿Ustedes ven que hay alguna condición en el for? ¿Cómo se arma una condición? Variable,
Una condición tiene tres partes. Bien, ¿quién dijo? Repetilo. Parte derecha. Tiene una parte derecha. Un OR y la parte izquierda. Parte izquierda. Un operador relacional. Perdón. Operador relacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso es una condición. Tiene una parte... tiene una parte izquierda y tiene una parte derecha y tiene un operador relacional. ¿Los operadores relacionales cuáles son? Mayor, menor, menor igual, mayor igual y distinto. ¿Estamos de acuerdo? Esos son operadores relacionales que van acá del medio. Como parte izquierda, ¿qué puede ir? Una variable o una constante. Sí. Como parte derecha, ¿qué puede ir? Auxiliar. Una variable o una constante. Tienen que ser del mismo tipo. Esta parte y esta parte tiene que ser el mismo tipo de dato. ¿Eso se entiende? ¿Qué significa eso? ¿Se entiende o lo explico? No, sí, se entiende, profe. Los dos integer, o los dos char, o los dos boolean, o... y eso puede ser. Esa es una excepción. Un entero y un real es una excepción. ¿Está? Pero eso lo podemos manejar. Pero no puede haber un entero de este lado y un char allá. Por ejemplo, si yo tengo el carácter A igual a 50. Esto es tipo char, este es el operador relacional, eso está bien. Esta parte de derecha es un tipo entero. Y es una condición y le faltan cosas. ¿Tiene parte izquierda? Sí. ¿Tiene operador relacional? Sí. ¿Tiene parte derecha? Sí. ¿Pero son del mismo tipo de datos? No. Entonces eso es una condición, pero está mal armada. Es una condición, sí, pero está mal armada. Acá le suena el teléfono a Mayra. Apagalo o se lo damos al perro. Bueno, ¿se entiende la condición, cómo se forma? Yo acá puedo tener una constante, por ejemplo, 50, y acá puedo tener una variable, un nombre de variable. Jorge. ¿Esto es una condición? Sí. ¿No ves bien? Eso para pelear. ¿Es una condición, chico de territorio? ¿Es una condición? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Sí, pero... Necesito que me digan, sí, pero... Sí, pero Jorge tiene que ser una variable del tipo integer. Escuchen, presten atención. Sí, pero... Pero Jorge tiene que ser una variable del tipo integer. Esa es la respuesta. Fantástico. ¿Quién habló? Yo. Fede, buenísima tu respuesta. Es lo que estaba esperando que dijeran. ¿Está? Sí, es una condición. Tiene parte izquierda. Tiene parte derecha, tiene operador relacional. Entonces, es una condición, pero Jorge debería ser una variable de tipo entero para que sea el mismo tipo de dato que acá. ¿Qué pasa? Escuchame, vos podés hacer esta condición, sí la podés hacer, pero Jorge, para que esto sea válida, para que esta condición sea válida. ¿Esto qué tipo de dato es? ¿Y esto qué tipo de dato debería ser? Entero. Una variable tipo entero. Para que sea válida. Si no, es una condición, pero puede no ser válida. Claro. Bien, y si yo hago este ejemplo.
Eso es una condición. Sí, pero... ¿Tiene parte izquierda? ¿Tiene operador relacional? ¿Tiene parte derecha? Cumple la característica de condición. Pero... ¿Pero qué? Que Jorge tiene que ser una variable tipo string. Ah, está. Si Jorge es una variable de tipo string, entonces válida. Es una condición válida. Sí, eso está bien. Y esto, si yo hago esto, es una condición. Tiene parte izquierda. Tiene operador relacional. Tiene parte derecha. Sí. Y son del mismo tipo. Sí, esto es una constante, string, y esto es una constante, string. Bien, 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 bien. Bien. ¿Sí? Bien. Y esto... ¿Eso es una condición? Sí, es una condición. Sí, es una condición, pero ¿esto qué es? Es un string. ¿Y esto qué es? Es un entero, dos distintos tipos de datos. Y esto, las variables, no, los nombres de variables no pueden empezar con número. Si yo tengo esto así, ¿es una condición? Sí. Tiene parte izquierda, tiene operador relacional, tiene parte derecha. ¿Está? ¿Esto qué tipo de dato es? String. ¿Y esto? Si esta condición es válida, si A50 es una variable de tipo string. Las variables sí o sí tienen que empezar con una letra. Pueden tener números, pero tienen que empezar con una letra. No pueden empezar con un número. Yo puedo tener una variable que se llame auxiliar 10 o contador 3. Como nombre de variable puede ser. Entonces, en este caso, si esto es una condición y si esto es una variable de tipo string, es una condición válida. Si no, es una condición inválida. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, te seguimos, profe. Bien. Me re gusta esa actitud. ¿Hasta ahí está bien? Seguimos. Bien. Vayamos al for, entonces. ¿Qué significa que auxiliar le asigno 1 hasta 10? ¿Cuántas veces va a repetir auxiliar? 10 veces. Ahora, presten atención a eso. 10 veces significa que yo auxiliar le voy a dar el valor 1 y auxiliar tiene que ir variando el valor hasta 10. O sea que el valor de auxiliar, de la variable de auxiliar, tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Y auxiliar, y el valor de auxiliar, tiene que ser menor o igual que 10. ¿Esto es una condición? ¿Sí o no? Sí, es una condición. Sí, es una condición. ¿Y esto es una condición? Sí, también. También. Parte izquierda, operador relacional, parte derecha. Parte izquierda, operador relacional, parte derecha. ¿El for utiliza condición? Sí, está explícita. No está escrita. No está escrita de esta manera. Pero está explícita. O sea que el for también utiliza condición. Y esto es una condición simple. Esto es una condición simple. Esto significa... Las unimos con un AND, porque se tiene que cumplir las dos condiciones para que el for sea verdadero. ¿Cuándo va a ser verdadero el for y va a entrar? Y mientras auxiliar sea mayor o igual que 1 y auxiliar sea menor o igual que 10. Por estos datos, por estas dos constantes. Se tiene que cumplir estos dos constantes que tienen que ser verdaderas. Se tiene que cumplir esto. O sea que el for está usando una condición compuesta. El for está usando una condición compuesta. Compuesta de dos condiciones simples unidas por un AND. ¿Se entiende?
Sí. Aunque la condición no esté escrita acá, está usando eso ahí, explícitamente. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de condición en el for? Entonces, cuando, sí, vayan sí. A rendir, cuando vayan a rendir el parcial, yo les voy a preguntar, ¿el for utiliza condición? No. Sí, utiliza una condición explícita, compuesta, de dos condiciones simples, donde el valor inicial significa que a la variable esa es mayor o igual que 1, como ejemplo, and esa misma variable es menor o igual que 10, que es otra condición simple. Entonces todo eso me tienen que responder en el final. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Complicado? Sí, y qué miedo. ¿Eh? Sí, y qué miedo. Ah, ¿qué va a tener miedo? Si te lo estoy explicando para que no tenga miedo. Igual. La idea es que no tenga miedo. Miedo tienen que tener los que juegan contra San Lorenzo. Eso tienen que tener miedo. Bien. Ah, vos querés que alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? No seas peleador, no. Profe, perdón. Sí, para decí... para la informática al final no tuvimos que utilizar este DNI. En este sí, ¿no? Para el parcial. Sí. Sí, tienen que presentar el DNI ustedes. Listo, listo. Bueno, tenemos que verle las caras, saber que realmente son ustedes y no hay nadie viniendo al parcial en lugar de ustedes. No es cuestión de... de seguridad. Buenísimo, buenísimo. Ustedes dos no pueden rendir las dos juntas en el mismo lugar, en la misma habitación, ¿eh? No, una... el de ofimática lo rendimos. Yo en el comedor me instalé con la computadora y Victoria lo hizo acá en la pieza. Bueno, si no, una en el baño y otra en el patio. Más o menos vamos a tener que pensar. Bueno. ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? ¿Sí? ¿Vuelvo con esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo de la condición del for y todo eso? Bueno. Hagamos un lugar. Vamos a empezar con el while, que es otra primitiva repetitiva. Las primitivas repetitivas son tres. Las repetitivas son tres. Una es el for, el while y el repeat. ¿Cuál de las tres usar? Bueno, eso lo van a ver en la práctica a medida que vayan haciendo los ejercicios de las guías prácticas, se van a ir dando cuenta que a veces conviene usar el for, a veces el while, a veces el repeat. ¿Está? Pero primero hay que conocer el funcionamiento, cómo trabajan las tres sentencias repetitivas. La del for, la variable que va en el encabezado del for. For, variable. Le asignamos un valor inicial hasta valor final, do. ¿Qué pasa con esta variable? ¿Qué característica o qué funcionalidad pasa con esa variable? A esa variable le asigna el valor inicial cuando empieza por primera vez el for, y después a medida que el for se va volviendo a repetir, que se da la condición compuesta es verdadera, a medida que la condición compuesta es verdadera, el valor de la variable, ¿qué pasa? Se va incrementando en una unidad, 1 a 1. Eso lo hace automáticamente solo. Nosotros no tenemos que hacer esto. Variable. Le asignamos variable más 1.
Que incremente solo significa que internamente el for hace esto. A la variable, esa, le asigna el valor que tiene más 1. Eso nosotros no lo tenemos que hacer porque el for lo hace solo. Lo hace automáticamente, internamente lo hace. Al valor de la variable le asigna el valor de la variable más 1. ¿Eso se entiende, ese concepto? Sí, sí. Si nosotros escribiéramos a la variable, le asignamos variable más 1, esto estaría aumentando de a 2. Y ahí estamos haciendo un despelote barro. O sea, que el valor de la variable, dejemos que el for lo incremente solo en una unidad. Eso lo hace solo. Bien, en el while, vamos al while. ¿Cómo es la sintaxis del while? While. Una condición. Do. Palabra reservada. Condición. El mismo concepto de condición del if y del for. Del if, del case y del for. Palabra reservada. Begin. Y acá adentro el grupo de sentencia que vamos a repetir en el while. Hasta ahí, parecido al for. While, una condición, do. Esto no es parecido al for, pero explícitamente hay cosas parecidas. Begin en grupo de sentencias que se van a repetir. Entonces, ¿qué hace? Si la condición da verdadera, entra al while, hace esto, hace esto, hace esto, y de acá se va allá. Al while. Hasta que la condición sea falsa. Va a repetir mientras la condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, se va para allá arriba. Se va para allá arriba. ¿Cuándo no se va a repetir más? Cuando la condición sea falsa. Cuando sea falsa, ¿qué hace? De acá viene y sigue la ejecución del programa para abajo. Igual que for. Repite, 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 hasta algún momento que la condición sea falsa. Cuando sea falsa, no repite más y sigue la ejecución para abajo, después del end que cierra el begin. ¿Eso se entiende gráficamente? Sí. Entonces no hay mucha diferencia con el for. No, no hay mucha diferencia. Armemos una condición a modo de ejemplo. ¿Qué quieres preguntar, Mayra? Si la condición es falsa de entrada, directamente. Si la condición de entrada es falsa, no va a entrar, ¿y a dónde se va? Se va a venir acá. De acá para abajo. Porque puede ser que la condición inicialmente sea falsa. Vamos a ver un ejemplo. Está buena la pregunta. Buenísimo. Puede ser que inicialmente la condición sea falsa. Entonces, primero evalúa la condición. Si es verdadera, entra. Si es falsa, no entra y se viene acá. Y si es verdadera, entra, hace esto, 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 y se va para allá a evaluar de nuevo la condición. Cuando, hasta que la condición sea falsa. Bueno. Veamos un ejemplo. Armemos una condición. Un ejemplo de condición. Condición simple, por ahora. Se puede hacer condición compuesta, que lo vamos a ver. Pero una variable. Guido. Guido. Y Guido igual a 25. ¿Podemos armar una condición así? Parte izquierda, ¿tiene? Operador relacional. Parte derecha, sí. ¿Qué se tiene que cumplir en esta condición para que sea válida? Que la variable Guido sea tipo entero. Entonces, vamos a declarar la variable Guido de tipo íntegra. Para que esa condición sea válida. Var Guido que sea de tipo íntegra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la parte izquierda y la parte derecha, no siempre la parte izquierda tiene que ser una variable y la parte derecha una constante. Puede estar al revés. Se cumple igual la condición. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros casi siempre
casi siempre ponemos la variable y la constante. Pero podemos poner constante y variable. Se puede armar la condición de distinta manera. Presten atención a eso, porque eso puede estar en el parcial. La condición alternativa también se usa. Entonces puede estar en el parcial. Tipo concepto. Bueno. Mientras. La traducción. Mientras. 25 sea igual a Guido Du. 25 es igual a Guido. No sabemos qué valor inicial tiene Guido. Pongámosle un valor inicial. A Guido le asignamos 20. Asignamos un valor. Guido le asignamos el valor 20. Entonces Guido va a tener el valor 20 cuando ejecute esta sentencia. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Eso se entendió? Ejecutamos esta y le asignamos a la variable Guido, que es de tipo entero, el valor 20. ¿Está bien? ¿Alguien no entiende eso? ¿Territorio? ¿Se entiende eso? Simplemente le asignamos el valor a la variable, ¿no? Sí, simplemente eso. Puede ser en una asignación así, o puede ser un input box, o un tedit, o alguna manera de ingresar valores, ¿sí? No necesariamente con una asignación directa así, sino puede ser con algo de teclado, alguna ventanita, como un input box o un tedit. Un mensaje no podría ser porque... ¿Por qué? El show mensaje no, porque es para mostrar información, no es para ingresar información. Ah, lo que queremos acá, pues perdón. ¿Está? Mal entendí, perdón, disculpe. Pero, ¿se entiende que puede ser un input box o un tedit? Sí. Bien. Por ahora, de modo de ejemplo simple, le asignamos el valor 20. Y yo tomo el valor 20. Mira acá, mientras 25 sea igual a Guido. ¿25 es igual a Guido? ¿Cuánto vale Guido? 20. ¿25 es igual a Guido? No. La condición es falsa. Como la condición es falsa, no entra, no va a entrar y se viene acá y ejecuta de acá para acá. No va a ejecutar esto porque la condición es falsa. No va a hacer nada de todo esto. Salta. Ahí está el ejemplo de cuando la condición es falsa de arranque. ¿Cuántas veces entró al while? Ninguna. Cero veces. Para ese ejemplo así, cero veces. Entonces tenemos que utilizar mayor igual o menor igual o distinto. Para que entre y pueda ejecutar esto, si nosotros queremos que ejecute esto, la condición está mal armada. ¿Está? Entonces podemos hacer menor igual. Vamos por menor igual. Vamos a verlo. A Guido le asignamos 20. Le asignamos 20. Viene acá y pregunta, mientras 25 sea menor o igual que... 25, ¿es menor que Guido? No. No, porque es mayor. Si esto vale 20, 25, ¿es menor o igual que Guido? No, es falso. ¿Entra a este bloque de sentencia? No. Se viene para acá y ejecuta de acá para acá. O sea, sigue estando mal armada la condición, sigue siendo una condición. ¿Por qué es una condición? Tiene parte izquierda, operador relacional, parte derecha. ¿Los dos son del mismo tipo de datos? Sí. Pero no es lo que queremos hacer para este ejercicio. Nosotros queremos que entre. Bien, entonces, está mal armada. Presten atención a esto porque eso de la condición mal armada les va a pasar 3 millones de veces. Por eso presten atención a ese tipo de detalle. Vamos por mayor igual. Aquí no le asignamos 20. Viene acá, mientras 25 es mayor o igual que el valor de Guido, que es 20. ¿Es mayor o igual? 25, ¿es mayor o igual que 20? Sí. Sí, es mayor o igual. Es verdadero. Entonces, entra, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, encuentra el len, que cierra y se va para allá arriba. Entonces, ahora vuelvo a repetir. ¿25 es mayor o igual que 20?
Sí, es verdadero. Ejecuta esto, 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 viene acá y vuelve allá. 25. ¿Es mayor o igual que 20? Sí. ¿Y hace esto cuántas veces? Infinitas veces. No está bien que el bloque se esté infinitas veces, sino cuando termina el bucle. La repetición. Las repeticiones tienen que empezar y terminar en algún momento. Mayormente terminar. Y esto no va a terminar nunca porque este bucle es infinito. Entonces, hay que cambiar el valor de la variable. Nosotros necesitamos que Guido vaya desde 20 a 25 inclusive. Eso en el for incrementa automáticamente la variable, pero igual no incrementa la variable automáticamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dentro de este bloque de sentencia, a la variable esa, hay que asignarle el valor de Guido más 1. Entonces, cada vez que entra, la primera vez que entra, Guido vale 20. ¿25 es mayor o igual que Guido? Sí. Es verdadero. Hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Entonces, ¿qué hace? A 20 le asigna 21. Le asigna 21. Entonces, ahora va igual y pregunta, ¿25 es mayor o igual que 21? Sí. Es verdadero. Hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. ¿Qué hace? A 21 le asigna 22. Va igual, 25. ¿Es mayor o igual que 22? Sí. Entonces entra, hace esto, esto, esto y hace esto. Asigna 23. En el end, se va igual. 25 es mayor o igual que 23, que es lo que vale ahora. Sí. Ejecuta, sí, es verdadero. Ejecuta esta, ejecuta esta, ejecuta esta y ejecuta esta. ¿Qué hace? Le asigna 24 a Guido. A Guido asigna lo que tiene Guido más 1. Encuentra el end, se va hacia arriba. ¿25 es mayor o igual que 24? Sí, es verdadero. Ejecuta esto, 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 ejecuta esta. Le da 25. Presta atención porque se está terminando. Viene al end. Del end se va igual. 25. ¿Es mayor o igual que 25? Sí, es verdadero. Si es verdadero, entra. Sí. Hace y se vuelve esto, a repetir todo de nuevo. Ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto. A Guido le asigna lo que tiene Guido, más 1. Entonces ahí pasa a ser falsa. Bien. Bien acá, 25, ¿es mayor o igual que 26? No, ahora es falso. Ahora la condición da falsa. Da falsa, no entra acá y se va a la ejecución. Se va acá y ejecuta esto, 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 y se va y termina el programa. La variable Guido queda con valor 26. Se usa, puede usarse el valor de la variable Guido para otra cosa después. Pero, voy a esto. En el for, ¿este tipo de sentencia estaba? No, el for lo hace automáticamente. En el while, si nos olvidamos de poner el incremento este de la variable, si nos olvidamos de poner eso, se produce un bucle infinito y eso es un error. Esa sería la diferencia, ¿no? Exacto, ahí está la diferencia. Una de las diferencias está ahí. Decime, Ángel, ¿qué hay? Lo podés incrementar como quieras. Porque tenés que programar robos, no como en el for, que sí o sí incrementa de 1. Exacto. Puedes hacer incrementar de 2. En el for se puede incrementar de 2, de a 3. Se pone ahí una sentencia que vos pones step 2 en el for, pero no lo hemos visto todavía. Pero bueno. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es una de las diferencias notorias entre el for y el while, entonces? Que uno se suma automáticamente uno y el otro necesita la aclaración. Sí, más que aclaración necesita... La aclaración, la especificación. Sí.
Está, yo te entendí, pero necesita incrementar sí o sí la variable que está involucrada en la condición. Mayormente necesitamos que la variable que está en la condición, una de las variables, se incremente o se decremente de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Bien, veamos un ejemplo para for y el mismo ejemplo para while. Para que vean que lo que hago con una cosa, lo puedo hacer con otra cosa también. Lo que hago con una repetitiva, lo puedo hacer con una repetitiva. Bien, el segundo ejemplo, este, que es muy, muy fácil, muy simple. Hagámoslo con for. ¿Se lee eso? Imprimir todos los números del 1 al 100. Tengo que imprimir todos los números del 1 al 100. Tengo que imprimir el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 100 inclusive. ¿Cómo lo hago con un for? Y ponemos for, creo. Y for. On. ¿For? ¿Qué me decís? No, que, o sea, primero declaramos la variable. Bien. En este caso podríamos ser número. Bar, la declaramos, bar número. ¿De qué tipo de dato? Entero. Entero. Enter, integer. Entonces acá, la variable número. Le asignamos un valor inicial, 1, hasta un valor final, 100, para este ejemplo, do. Ponemos begin, para no olvidarnos, ponemos end. ¿Y qué deberíamos imprimir? Tenemos que imprimir el 1. ¿Quién tiene el 1 para este ejemplo? Un show message. Un show message. La variable número tiene el valor 1, después va a tener el 2, después va a tener el 3, después va a tener el 4, así sucesivamente hasta el 100. Es un ejemplo simple. Las guías prácticas no van a ser tan simples, pero tienen que entender cómo funciona el for. Bien, el for tiene la variable número, tiene valor 1 inicialmente y después se va a ir incrementando. Bien. La variable número, ¿puedo hacer yo un mensaje directamente? No, porque es de tipo entero. Hay que convertirla. Int to str de número. Entonces, ¿qué me va a hacer yo un mensaje? Va a agarrar el valor de número, que inicialmente vale 1, lo convierte a string y lo muestra en la pantalla, en el monitor. Imprime el valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vuelve, valor de la variable que se llama número, ¿qué valor pasa a tener? 2. Pasa a valer 2, ¿sí? Está entre 1 y 100, es mayor o igual que 1, and menor y and menor o igual que 100, entra. Entonces, ¿qué hace? Agarra el valor de número, que vale 2 ahora. Lo convierte a string y lo imprime. ¿Estamos de acuerdo? Engancha el end, se va al for. ¿Y qué hace el for automáticamente? Incrementa el valor de la variable en una unidad más. Pasa a valer 3. Es mayor o igual que 1, menor o igual que 100. Es válido. Entra, agarra valor de número que vale 3.
lo transforma a string y lo imprime. Y así sucesivamente hasta que el valor de número es igual a 100, va imprimiendo el 4, el 5, el 6, el 7, todo así, hasta el 100. Cuando llega a 100, ¿es mayor o igual que 1 y menor o igual que 100? Sí. Sí, porque es igual a 100. Entra, agarra el 100, lo convierte a string y lo imprime en la pantalla. De esa manera imprimió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 100 inclusive. Cuando viene acá, incrementa el número, pasa a valer 101, ya no es válido. No es válido porque la variable número pasó a valer 101 y viene y no entra más y sigue ejecutando para abajo. ¿Eso se entendió? Sí, 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 ahora sí. Incrementa el valor. Hagamos lo mismo, representemos lo mismo de imprimir desde el 1 hasta el 100, pero con un while. El mismo ejemplo, pero lo hacemos con un while. ¿Puedo borrar? ¿Cómo armo ese concepto con un while? ¿Qué se le ocurre? Vamos a usar una variable. Hacemos la misma variable, número y tipo entero. While, número. Número menor o igual que 100. Do. La condición está bien armada. ¿Y qué valor tiene el número inicialmente cuando arrancamos? 0, ¿no? Y le sumamos 1. No, la vamos variable. A asignarle 1. Pero vamos a tratar de asignárselo y no olvidarnos. Ok. ¿Sí? Porque, si no, las variables pueden traer cualquier basura que haya en la memoria de la computadora. Para evitar eso, pongámosle un valor inicial. ¿Está? Este es como si fuera en el for, vieron que ponemos for, variable, le asignamos valor inicial hasta valor final. Bueno, este sería el valor inicial y este sería el valor final del for. El mismo concepto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, le asignamos a número, le asignamos 1. Entonces viene acá, pregunta, número, que vale 1, que le asignamos 1. ¿Es menor o igual que 100? Sí, porque vale 1. ¿El 1 menor o igual que 100? Sí, es verdadero. Entra, imprime el 1 y lo incrementa en 2. O sea, en una unidad que pasa a valer 2. Al número asignamos lo que tiene el número más 1, 1 más 1, 2. Se lo asigna el número. Viene al end, de acá se viene al while. 2. ¿Es menor o igual que 100? Sí, es verdadero. Entra, imprime el 2 y al número asignamos 2 más 1, 3. Número pasa a valer 3. Se viene acá, 3 es menor o igual que 100. Sí. Imprime el 3 y le incrementa en 1, así, hasta que el número sea igual a 100. Cuando sea igual a 100, va a entrar, imprime el 100, le asigna 100 más 1, 101. 101 es menor o igual que 100. No, es falso, porque 101 no es menor o igual que 100. Es falso, no entra y de allá se viene y ejecuta la sentencia que tenga acá abajo. Re, buena tu pregunta. Estás, llegaste tarde, pero estás despierta. Char, en lugar de número le ponemos letra. A letra le ponemos
un valor. ¿Así está bien? ¿Es válido esto? Sí, pero tiene que estar entre comillas. Tiene que estar entre comillas, sí. Bueno, pero utilicemos letra. ¿Sí? Utilicemos letra. Valor a letra, si no, valor inicial, A, por ejemplo. ¿Está? Y vamos hasta mientras letra sea menor o igual que F, por ejemplo. Entonces, va a decir, a letra le asignamos la letra A. ¿Sí? ¿Esto es válido? Sí. Letra de tipo char, sí. ¿Le podemos asignar un char? Sí, está bien. Eso está bien. Venimos acá y preguntamos, mientras letra sea menor o igual que F, en la tabla ASCII, el valor de A es menor o igual que F. La A es menor o igual que la F. La letra A. Esto es válido. Esto es verdadero. Entra y ¿qué hace? Vamos a imprimir el valor de letra. ¿Qué va a imprimir? A modo de ejemplo. Va a imprimir la letra A. Porque es el valor que tiene. Y acá a letra. Presten atención. ¿Cómo le asigno a una variable char el elemento que sigue? Con los valores enteros que hacíamos. A letra le asignamos lo que tiene letra más uno. Pero en los tipos de datos char esto no se puede hacer. Eso sirve para incrementar las variables de tipo entero. En los char se hace. Suc, así, viene de sucesor. Para que se acuerden, viene de sucesor. Entonces, a letra le asigno el sucesor de la variable letra. ¿Qué valor tiene letra? La letra A, inicialmente tiene la letra A. Y si yo le asigno el sucesor de la A, ¿cuál le va a dar? B. Entonces, cuando haga eso, a letra le va a asignar B. Va a venir acá y va a preguntar, ¿B es menor o igual que F? Sí, es menor o igual que F. En la tabla aquí, la B, la letra B, es menor o igual que la letra F. Va a imprimir el valor de letra. ¿Qué va a imprimir? La letra B. Va a imprimir la B. A letra, la variable letra, le da el sucesor de letra. Si letra tiene B, ¿cuál es el sucesor de B? C. Entonces a letra le va a asignar C. Entonces, veamos esto. Letra tenía A. Cuando le dio el sucesor, le pasó a dar B. Cuando le da el sucesor, le pasa a valer C. Viene allá y dice C. M, la letra C. La letra C. ¿Es menor o igual que la letra F? Sí. Es verdadero. Entra, imprime el valor de letra. ¿Qué tiene letra? C. A letra le asigna el sucesor de letra. ¿Qué tiene letra? C. ¿El sucesor de letra? D. Entonces letra toma D. Viene allá y pregunta, ¿D, la letra D, es menor o igual que la letra F? Sí. Entra, imprime el valor de letra. ¿Qué tiene letra? D. A letra le asigna, sucesor de letra. D. ¿Cuál es el sucesor de D? E. La E. O sea que letra toma el valor E. Viene acá. La E. La letra E. ¿Es menor que la letra F? Sí, es verdadero. Como es verdadero, entra, imprime el valor de letra. ¿Qué imprime? E. A letra le asigna, sucesor de letra. ¿Qué tiene letra? E. El sucesor de E, ¿qué es? F. Viene acá, F. F. ¿Es menor o igual que F? Sí, es igual. Es verdadero. Imprime el valor de F. A letra asigna sucesor de letra. Sucesor es E. Viene acá, G.
¿Es menor o igual que f? No, es falso. No entra más y se viene para acá y ejecuta de acá para abajo. ¿Eso se entendió? Sí. Si vos haces esto, cuando está buena, buenísima tu pregunta, si vos a letra no le das la A minúscula, le das la A mayúscula, viene acá y esto te va a dar falso y el while no va a entrar nunca. ¿Está bien? Sí, porque la mayúscula están después, en la tabla ASCII. Aguantame, tengo acá de Mayra una pregunta. Y ahí está con char y con integer. ¿Y el string? No, porque no hay forma de aumentarlo. El string no hay forma de aumentar. Entonces el if solo trabaja porque esto está aumentando. Exacto. Exacto. Haceme una pregunta. La variable se llama letra y ahí escribiste letra con minúscula, así que no sería la misma variable, ¿no? Sí, es la misma variable. Los nombres de la variable, si vos no escribís la mayúscula o la minúscula, no varían el nombre de la variable. Da igual que... Vamos. Vos la podés declarar con mayúscula o con mayúscula minúsculas, mezclada, y después vos haces referencia al nombre de la variable, toda mayúscula, toda minúscula, y exactamente lo mismo. En los nombres no hay problema el tema de mayúscula o minúscula. ¿Territorio se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ahora estamos siguiendo bien, así que... Bueno. Acá, Mayra, vos tuviste una pregunta. Recién. Te la contesté así, media la apurada, porque quiero explicárselo mejor. Con los tipos de datos de la condición, del while. Dijiste de tipo entero, tipo char, y dijiste string. Y yo te dije no, pero sí. Acaba de poner la razón. Ahí, bueno. Miren, presten atención, ¿eh? No es fácil esto. No es fácil. Yo puedo hacer, mientras, vamos a usar una variable que se llame palabra. Palabra de tipo string. Prestá atención, Mayra, y después escribís. Presta atención porque no es fácil. Vamos a suponer que yo tengo que ingresar el nombre de todos ustedes. O para modo de una asistencia. Entonces van entrando por el aula y le voy diciendo nombre, nombre, nombre. ¿Cómo ingreso el nombre de todos ustedes? ¿Cómo podría ingresar en Lázaro el nombre de cada uno de ustedes? ¿Con qué sentencia? Input box. Bueno, input box. Input box se lo voy a asignar a palabra con un TD también, pero hagamos con un input box, ya que lo dijeron. Un input box. A palabra le asigno. Algo así. ¿Sí o no? ¿Usaron el input box? ¿Han usado? ¿Sí? Siempre se lo asignan una variable. ¿Sí? En este caso, ¿hace falta convertirla? No, porque palabra de tipo string. Entonces, automáticamente le hacemos el input box. Sale una ventanita y ponemos algo. ¿Qué deberíamos poner cuando hagamos el input box? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ayú. La variable palabra. Presten atención, ¿eh? Después escribe. No me hagas sacarte la virome, Mayra. A palabra. Cuando venimos, hacemos este input box, el primero que sale en la,
El primero que entra a la aula, Ayun, va a tener la variable palabra, va a tener a través de este. ¿Lo escribí bien? Bien. ¿Qué significa Ayun? Debe tener un significado. ¿Qué? Hombre alegre, viene ahí, ven eso hay tipo, ¿eh? Ayun. Entonces, con este input box escribimos el nombre de una persona. ¿Eso se entiende? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí es difícil? ¿El input box? No. Entonces, vamos, la idea es ingresar el nombre de todos ustedes. Ingresar el nombre de todos ustedes. ¿Hasta cuándo vamos a ingresar nombres? Hasta que dejen de entrar. O sea que mientras tenemos que armar una condición que corte en algún momento cuando no vengan más alumnos. Cuando no venga nadie más, ¿sí? Esto tiene que dejar de repetir. Es difícil armar esta condición. Es difícil. ¿Qué se le ocurre? Entra el primero. Ponemos el primero, Ayun. ¿Sí? Después acá adentro, ¿qué tendríamos que hacer? Seguir ingresando nombres. Porque entra otro alumno, otro nombre. Otro alumno, otro nombre. ¿Cómo ingreso otro nombre? A palabra le asigno otro nombre. Acá ingreso el primero. Y después acá adentro voy ingresando. ¿Qué hago? Hago la misma sentencia. Input box. Ingreso el segundo. ¿Está? Estamos buscando la condición. Bien. Ingreso a Zoom. Cuando entro en while, después vamos a ver la condición de corte, adentro del while tenemos que ingresar el nombre de la segunda persona. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Cuando ejecuto esto, ¿qué hago? A palabra le asigno, borro a Zoom y asigno a Sebastián. Presten atención. Ailén, se va para acá arriba. Todavía no tenemos la condición, ¿eh? No la estoy poniendo para que después la pensemos entre todos. Entra, debería entrar al begin, porque esta repetición, este while, debería repetir mientras sigan entrando alumnos. Y yo, a medida que van entrando alumnos, les tengo que ir pidiendo el nombre. ¿Cómo se llama? Lucía. Viene acá el input box, borramos Sebastián, le ponemos Lucía. Viene Alen. Se va al while. Ponemos otro nombre. ¿Cómo se llama? Matías. Pon este input box, Matías. Viene al while. Entramos al while. Todavía la condición, vamos a suponer que es verdadera y sigue entrando porque viene el alumno y viene alguien de tecnicatura. ¿Cómo se llama alguien de tecnicatura? Lucy. Lucy. Viene Lucy, ingresamos Lucy con esto. Ingresamos Lucy. Viene acá, la hermana de Lucy. ¿Cómo se llama? Victoria. Vicky. 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 Y no hay más, nadie más. No vino nadie más. Si no viene nadie más. Vengo acá, no viene nadie más. ¿Cómo hago? Y no viene nadie más. ¿Qué nombre pongo? No viene nadie más. ¿Del profe? ¿Eh? No entró nadie más, no vino ningún alumno más. ¿Qué puedo poner acá si no vino nadie? No hay alumnos, no asistieron. ¿Vacío? Vacío. Entonces, cuando a palabra le asigno un input box vacío, vacío. ¿Cómo hago vacío? Input box. Y pongo
El vacío sería nada. ¿Está? O... o puedo poner una palabra clave que me indique que no hay nadie más. Una palabra clave que me indique que no hay nadie más. Listo. Si yo ingreso la palabra listo, significa que no hay nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si palabra es distinto de listo, si la palabra que yo vaya ingresando es distinto de listo, que ingrese otro, que ingrese otro. Cuando la palabra sea igual a listo, que no ingrese más y se vaya al programa. Entonces yo me invento una palabra clave. ¿Alguien se puede llamar listo? Busquemos una palabra entonces que alguien no se pueda llamar, qué sé yo. Alguien se puede llamar fibrón y nadie se puede llamar fibrón. Entonces, si nosotros acá en vez de listo pongo fibrón, cuando no entre nadie más, yo tengo que saber que si pongo la palabra clave, la que yo invento, otorrinolaringólogo, si yo invento una palabra clave, significa que cuando no haya más alumnos para entrar, yo voy a poner esa palabra clave. Y entonces la condición la voy a armar con esa palabra clave. Entonces, va a ingresar nombre hasta la palabra clave. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, bien, sí, sí. Entonces, encontrar la condición de corte del while a veces es complicado, no es tan fácil. A veces tengo que buscar. A veces hay que buscar una palabra clave para cortar el bucle. La idea es que esto en algún momento se corte. Se deje. Claro, que ya dejen de entrar alumnos o que se termine el cupo, ya está, cerró la clase. Exacto. Tal cual. Bien, profe. ¿Cuántos alumnos ingresaron? Este ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos. ¿Sí? Hoy vinieron a clase. ¿Se puede generar una constante o una regla que diga, bueno, el cupo será de 20 personas y cuando estas 20 personas estén, la lista se pare? Sí, eso lo hace con una variable tipo entero que vaya contando de 1 a 20. Cuando el valor es 20, no, te largue una alerta, te largue un mensaje que diga no hay más asiento, no hay más cupo, qué sé yo, y cortás la repetitiva. Entonces acá vas a poner, en lugar de esta condición, va a ser mientras asiento sea menor o igual que 20 y va a incrementar una variable asiento de tipo entero en 1. Asiento le asignada asiento más 1. Cuando se complete el cupo de 20, listo, se termina la repetitiva. ¿Se entendió la respuesta a esa? No sé quién habló. Sí, sí, sí. Samantha, ¿está bien? Sí, sí, la entendí. Sí. La condición en ese caso no sería algo así. Deberías ingresar los nombres, pero la condición ya no sería con la palabra, con la variable palabra, sino con la cantidad de asientos que tengas para el cupo. Y si vos sabés que es hasta 20, entonces en ese caso, a veces, en ese caso no te conviene usar igual. Te conviene usar un for que vaya de 1 a 20 si vos sabés que tenés 20 asientos. Entonces, cuando está genial el ejemplo, si yo sé que tengo 20 asientos y el cupo de 20, ¿qué voy a usar? Un for que vaya de 1 a 20. Pero si yo no sé cuántos alumnos van a ingresar y los tengo, van a ir ingresando hasta que no haya más alumnos, ¿cómo controlo que no haya más alumnos? Esto, yo sé si van a venir hoy 20, 15, 14, 12 o 30, y no sé. Cuando yo no sé la cantidad de repeticiones que yo voy a repetir, se hace un while. Y se busca una condición así aleatoria para que corten en algún momento.
Entonces, entre el for, ¿cuándo elijo el for igual? Y, o el while. El for, cuando yo sé la cantidad exactamente de veces que tengo que repetir. Literal. Yo tengo que repetir esto 20 veces, uso un for. Si no sé cuántas veces voy a repetir, pienso en while. Ahora, en el while es muy complicado encontrar la condición de corte. En este caso salió justo un ejemplo de una palabra clave, pero no siempre va a ser tan fácil. Por lo general, son difíciles. Pero hay que entender el concepto de la condición. ¿Esto es una condición simple? Sí, es una condición simple. Parte izquierda, operador relacional, parte derecha. ¿Sí? ¿La parte izquierda y la parte derecha son del mismo tipo de datos? Sí. Este es de tipo string, esta es la de string, y esto es un string. Yo podría poner hasta que sea basta. Hasta que basta. Entonces, cuando yo escriba, ingrese en el input box la palabra basta, listo, ya está. Si yo quiero, para este ejemplo, saber la cantidad de alumnos que ingresaron, una variable contador, entonces yo voy a usar una variable, ejemplo cuenta, una variable cuenta, que le asigno cuenta más 1, acá dentro del for. Y a cuenta le asigno 0, le asigno 1, dependiendo de lo que pase. La asigno 0. ¿Está? Y tengo que declarar la variable cuenta de tipo integer. Entonces, a cuenta la asigno 0. Cuenta tiene valor 0. No ingresó nadie. Vengo acá. A palabra le asigno el nombre de un alumno. De una persona. ¿Sí? Vamos a suponer, empecemos con Ayum. Ayum, ¿es distinto de basta? Sí. Entonces, entró un alumno. Entró uno. Esta variable me va a contar la cantidad de alumnos. Entonces, después ingresó el segundo nombre, que es Sebastián. Sebastián, ¿es distinto de basta? Sí. Ah, ingresaron dos alumnos. Acá me está contando el segundo. Ingreso a otra persona. Ingreso a otra persona, ingreso Lucía. Viene al while. Lucía, ¿es distinto de basta? Sí, es distinto de basta. Ingresaron tres personas. ¿La cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende? Ingreso la cuarta persona. Matías. Ingreso Matías. Matías, ¿es distinto de basta? Sí, Matías es distinto de basta. Cuento la cuarta persona. No, bueno. ¿Vos querés verlo? Le hacemos un show message. ¿Está? Puede ser. Puede ser que acá tenga un show message o un televe. O que no hace falta que los muestres todavía. A lo mejor los pasamos a un B, a un memo box, a un list box, a uno de esos objetos. A lo mejor por ahora no necesitas ver los nombres. Si no, si a vos te dice. El algoritmo, diga cuántos alumnos vinieron a la clase. Ingresás los nombres, los contás y después imprimís la cantidad de alumnos, no los nombres. A lo mejor el ejercicio no te pide los nombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ingresamos Lucy, no me acuerdo si me ingresaba, ingresamos Vicky. Ingresamos Vicky, y acá Vicky, distinto de basta, sí, distinto de basta. Ah, uno más, lo seguimos contando. Ingresamos basta. Mira acá, basta, ¿es distinto de basta? No, es falso, porque es igual. Viene acá, y ya no contó, y de acá para abajo. ¿Cuántos alumnos ingresaron? Bueno, la cantidad que habíamos contado, 50. ¿Qué tiene la cantidad de alumnos que ingresaron? Esta variable. Si yo quiero imprimir la cantidad de alumnos que ingresaron, fuera del while, hago un show message, cuenta de tipo entero, o sea que lo tengo que convertir de entero a string,
cuenta si yo necesitara imprimir la cantidad de alumnos que vinieron hoy. Entonces a mí desde el rato me dice, Claudio, decime cuántos alumnos van entrando por clase, clase a clase. Hago esto e imprimo cuenta. No necesito saber el nombre de los que vinieron, porque a veces viene, en una clase viene Lucy y otra clase Lucy no viene y viene Guido. ¿Está? A mí me interesa saber la cantidad de alumnos. Bueno, no quiero imprimir los alumnos, sino la cantidad. Entonces, con cuenta, yo tengo la cantidad de clase por clase. ¿Se entiende? Sí, pero es muy largo. Ay, sí. Sí, Lucy. Sí, es largo. Por eso tienen que estudiar. Sí. Este va a tener que repasarlo bien. Porque te fui siguiendo la pista, pero mientras iba anotando y mirando el pizarrón, digo, ¡guau, qué es largo! Y esto recién está empezando, estábamos a mitad de cuatrimestre, todavía no rendimos el primer parcial. Ay, no, por favor. Profe, algo de aliento a los pobres. Algo, entonces. Decime, acá tengo una consulta. Sí. Interesante. Repetir. Está. Ya que estamos con repetitiva, repetí la pregunta. Se puede tener. Pero este es el concepto de repetir. You repeat. ¿Sí? Ahí está. ¿Se puede tener una repetitiva dentro de otra repetitiva? Sí. Sí. Adentro del while, pueden tener acá adentro, entre begin y end, puede haber otra repetitiva. Puede ser otro while o puede ser un for. Y adentro de un for podés tener un while. Sí, también podés tener un while adentro de un for. Y acá puede haber un if, puede haber un if. Puede haber case, puede haber case. Adentro de un if, ya sea del if o del else. ¿Puede haber for while? Sí, puede haber for while. Pueden estar mezcladas las primitivas, pueden estar mezcladas entre alternativas y repetitivas. Pueden estar mezcladas entre sí. De hecho, lo van a hacer. Adentro del while, tener if, o viceversa. ¿Preguntas? Acá Jum tiene una pregunta. Sí, esto entra. Segundo parcial. El concepto de condición no. Porque condición viste que lo usás con if y con case. ¿Está? ¿Sí? Condición no. Pero lo que es repetitiva entra en el segundo parcial, pero la próxima guía práctica es todo repetitiva. Así que ya rinden el parcial y arrancan ya con repetitiva. ¿Alguna duda de esto? ¿De guay? ¿Alguna duda? Creo que no, pero después habrá que practicarlo. Sí, obvio. Es muy largo, dice Perry. Bueno, presten atención. Tengo un ejemplo con while. Es largo, o sea que no nos va a dar tiempo ahora de desarrollarlo.
Se los voy a dejar en la página. Lo vamos a repasar. Ejercicio de ustedes en la computadora. Les puedo compartir la pantalla. ¿Hay alguien de Tecnicatura? Sí, 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 profe. ¿Se ve la pantalla? Sí, 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 estamos ready. Sí, sí, bueno. Sí. Chicos. Ejemplo con Guay. Hacer un programa que ingrese las edades de, los alumnos que concurran a clase hoy. Parecido al ejemplo que dijimos de los nombres, solamente medir las edades. A medida que van ingresando, la idea es cuántos años tenés, ingresar la edad, ingresar la edad, ingresar la edad, ingresar la edad. Y con la edad, ¿sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo dejar de repetir? Entonces, si alguien se puede tener la cero. O sea, si tiene edad igual a cero es porque todavía no nació. ¿Está? Y un alumno que era ¿cuánto años? Diecisiete años debe tener. ¿Sí? Bueno, entonces. Si yo quiero, uno que entra, dar edad, ¿cómo ingresaría edades? Un NIPU 2, un TEDIT. Entonces ingreso una edad parecido a lo del nombre. En lugar de ingresar nombre, una variable de tipo entero que está. Y con la conversión. Entonces, ingresar edad, ingresar edad, ingresar edad. Hasta que edad sea igual a cero. Hasta que edad. ¿Sí? La condición sería hasta que edad sea distinto de cero. Mientras edad sea distinto de cero. While edad distinto de cero, ingresa otra edad. Cuando y ahí se arma la condición de corte. Algo por el estilo. Ahí se le puede ocurrir otra cosa, que también no es que esta es la que tienen que usar, no. Hay que nos favorece más. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno, al final, el ejercicio deberá imprimir la cantidad de alumnos que son mayores de 21 y los que son menores o iguales a 20. Entonces, a medida que voy ingresando las edades, si la edad es mayor que 21, tengo que estar para un lado. Si no, para otro lado, o sea que uno me cuente los mayores de 21 y otro me cuente
no en el 21. Dentro del while voy a necesitar en mayor o igual que 21 haga una cosa, sino que haga otra. La cosa que tiene que hacer es con distinta a la otra variable que cuente los menores que 21. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Tecnicatura? ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Podés hacerlo con un case también, ¿sí? Bueno, ¿qué utilicé? Utilicé esa pantalla para terminar de ingresar edades, tienen que introducir un cero. ¿Eso con qué lo hago? Con un label, ese mensaje lo hago con un label. El botón de ingresar edad, eso con un botón común y corriente. ¿Dónde muestro las edades? Acá, con un memo, con un tmemo, muestro las edades. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se va viendo? Sí, y después sí. tengo que imprimir la cantidad de mayores de 21 con un botón y con otro botón los mayores iguales a 22. ¿Estamos de acuerdo? O sea que voy a necesitar internamente dos variables contadoras de distinto nombre, obvio. Uno que me cuente los mayores de 22 y otro que me cuente los menores iguales a 21. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Ahí está la programación de eso. Vamos a incrementar, vamos a hacer un zoom a esto. Voy a utilizar una variable mayor y una variable menor para contar los mayores y los menores. A la variable número hago el input 2, chicos. Hago el input 2 para ingresar las edades, para ingresar la primera edad. Si el número o la edad es distinto de 0, ¿para qué utilizamos esta condición? Damos edades, cuando la edad es igual a 0 es porque no vino nadie más. Si no hay nadie para entrar, voy a ingresar con qué valor, el 0. Eso me va a dar el corte en la condición, para que no sea un bucle infinito. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No es muy complicado? Es nuevo, pero se puede. Eso es una re buena respuesta, Lucy. Es nuevo, pero se puede. Es nuevo, no, pero se puede. Vamos. Bien. Entonces, ¿qué hago? Con esta sentencia, esta que dice todo.line.add, eso almaceno en el combo este, en el combo box este, voy almacenando las edades con esa sentencia. Ingreso una edad, por ejemplo, 19. Cuando ingreso el 19, lo meto en el combo box con esa sentencia. A todo.line.add. ¿Sí? Ingreso otra edad y con esa sentencia en el bucle del while, en la repetición del while, me va ingresando la próxima edad y me la va mostrando ahí. ¿Sí? Hoy vos, Guido, decías sobre los nombres. No te va a mostrar los nombres. Si que hubieras querido en este ejemplo que vimos hoy inicial de los nombres de las personas, con un combo box, Y utilizando esa sentencia, podías ir almacenando todos los nombres, si vos quisieras tenerlos en pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera, lo que estamos haciendo acá, para este ejemplo, es mostrando las edades. No solamente ingresándolas, sino también mostrándolas ahí. Y en lugar de mostrarlas en un show messenger, en un show message que es una ventana emergente, la mostramos en un memo o en un combo, un list box, alguno de esos, para que nos queden sin borrarse. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y a número, ahí ingresamos otro input box que ingresa otra edad. Ahí la verdad que la pifié con el nombre de la variable. Tendría que haber puesto en lugar de número, edad, como nombre de variable. Pero bueno, el concepto es el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando termina que yo ingresé el 0, si quiero saber la cantidad de alumnos mayores de 21, hago clic acá,
en este botón. Si quiero saber los menores 21, hago clic acá. En el otro botón. ¿Sí? Es el ejemplo de, si quiero saber la cantidad de alumnos que ingresaron, para el primer ejemplo, que ingresábamos los nombres, yo quiero saber la cantidad de alumnos que ingresaron, voy a tener que hacer un botón que me imprima o que me muestre cuenta, la variable cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno. Bien, el botón fin es para terminar la ejecución. Lo mismo que cerrar la ejecución en la ventanita, acá en la cruz, o en el botón rojo, ¿verdad? El botón fin se puede programar. Fíjense cómo trabaja el botón fin. Acá está el procedimiento. No sé si lo alcanzan a ver. Si ustedes hacen clic en el botón fin, tienen que programar esto. Application.terminate. Cuando yo haga clic en el botón fin, se tiene que terminar la ejecución. Pero hay que programarlo. Si yo hago la programación, hago doble clic sobre el botón fin, me va a salir el procedimiento. ¿Y qué escribo adentro del procedimiento? Escribo esa sentencia que está ahí. Application.terminate. ¿Close no sirve? ¿Eh? Close también sirve. ¿Está? Pero esto está piola. ¿Sí? Eso me da una terminación de la ejecución del programa que estoy ejecutando. ¿Está bien? Sí, bien. Profe. Si yo, ¿cómo programo el botón ver para este ejemplo, no? Ahí está, yo mensaje menor, yo mensaje mayor. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Yo este ejemplo se lo voy a dejar en el sitio para que lo vean. Y ejecútenlo, escríbanlo. Transcríbanlo a Lázaro. Fíjense, palpen, lo tienen que palpar esto, lo tienen que manejar. Después van a ir a la práctica. Van a ir a la práctica y los profes van a preguntar: ¿utilizaron MemoBox? Y tienen que decir que sí, porque está acá. Lo tienen que hacer. Yo se los dejo para que lo hagan. Entonces, ListBox está en un ejemplo, el MemoBox está en otro ejemplo. ¿Está? Pero si ustedes no lo hacen, no van a saber cómo trabaja. Pero tienen que hacer los ejemplos, porque yo en los ejemplos les estoy dando este tipo de herramientas. Lo que pasa es que no nos alcanza todas las dos horas para desarrollar todo un ejercicio, todo un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Alguna duda? Creo que por ahora no, pero después nos pondremos a practicar y seguro surgen. Sí, seguramente. Cualquier cosa nos verás en el foro. Pero hagan los ejemplos, chicos. Los ejemplos tienen un montón de herramientas que van a ir viendo en la práctica. ¿Está? Bueno, mañana no hay teórico. ¿Por qué? Porque en los que son alumnos presenciales, acá los que vienen acá a clase presencial, mañana rinden el parcial en el horario del teórico. En el horario del teórico, mañana a las 5 de la tarde rinden. Ay, Dios. Lo de territorio no van a tener teórico porque los alumnos van a estar rindiendo el parcial en un momento. Estaba por ese motivo no. Mañana. Así que teórico conmigo vamos a tener el martes que viene. ¿Se entendió territorio eso? Porque mañana van a estar los de territorio. Ah, quiero ingresar y no puedo ingresar al Zoom, qué sé yo. Mañana no tienen teórico. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¡Suerte a todos! Bueno, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego. Suerte para todos. Chau, y todas. Muchísimas gracias. Suerte, suerte a todos. Suerte, suerte.